Buenos días. Como todos sabéis, esta semana, este jueves, comienza nuestra Feria de Mayo. Y qué mejor forma de comenzar la semana que firmando el convenio entre el Patronato Municipal de Cultura y nuestra Asociación de Caballistas de Palma del Río, Pepe El Bodega. Una asociación de caballistas que lleva muchísimos años trabajando y colaborando con el Ayuntamiento y que gracias a ellos, pues nuestra Feria de Mayo, por ejemplo, pues tiene un paseo de caballos que la verdad es que me consta que este año va a ser envidiable por otros pueblos. La cantidad de personas que van a salir al paseo el sábado y el domingo de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. con sus caballos me consta que ha aumentado con respecto a años anteriores y también me consta que son muchas las personas que están esperando pues ver esos caballos, esos volantes y esas mujeres, hombres y niños paseando a sus caballos por nuestro real de la feria. Este es uno de los motivos de la firma de este convenio entre el patronato y la asociación, pero no el único. También sabéis que nuestras fiestas patronales son muy importantes en nuestra localidad y por lo tanto la Asociación de Caballistas también tienen un acto muy importante ese día, que también me consta que año tras año son más las personas que se acercan a ver el espectáculo que la asociación nos brinda. Estamos hablando de la carrera de cintas que siempre se celebra el día 8 de septiembre por la mañana. Así que, lógicamente, el Ayuntamiento va a seguir siempre colaborando con esta asociación de caballistas y, en concreto, el convenio que celebramos hoy y que se queda hoy firmado es por una cuantía de 1.995 euros. A pesar de este convenio, la asociación está siempre dispuesta a colaborar con este Ayuntamiento, de manera que son muchas más las actividades que ellos desarrollan y muchas más las actividades que anualmente cuentan con su colaboración. Así que desde aquí simplemente darle las gracias a Pepi, que no es la presidenta, desde aquí mandarle un saludo a Antonio González, que es el presidente de la asociación. Pero a pesar de tener a su maravilloso presidente, nuestra relación, además de con el presidente, es con cada una de las personas que forman parte de la asociación. Así que en el día de hoy quien nos acompaña es Pepi y me gustaría agradecerle a ella, a toda su familia y a toda la asociación, pues esa forma de colaborar, esa forma de estar siempre dispuestos, que no hay un día que levantes el teléfono porque se te ocurre que en este acto puede venir bien la aportación de la Asociación de Caballistas y ellos nunca se han negado a colaborar con este ayuntamiento. Todo lo contrario, lo que hacen es aportar ideas, aportar siempre su ayuda, así que es de agradecer. Para mí es un día bonito porque ya os digo, estamos comenzando nuestra semana de feria con la firma de este convenio que es tan simbólico y tan importante para nuestra Feria de Mayo. Sin más, le paso la palabra a Pepi y de nuevo darle las gracias a toda la asociación. Buenos días a todos. Ya estamos a feria, en feria, ya huele a feria. Y para la Asociación de Caballistas la mejor forma es firmando un convenio, como se acaba de ir nuestro presidente de firmarlo. Y por motivos de trabajo, pues ha venido, ha firmado y estamos súper agradecidos de su labor que hace. Y en primer lugar, le quería dar las gracias, como no, a nuestro ayuntamiento, que sin ellos esto no sería posible. Pero a Ana, ya como concejala del ayuntamiento, como amiga, como vecina y como que siempre está implicada en el mundo del caballo. Igual que ella nos os ha dicho que antes que levante el teléfono estamos ahí, os digo que desde nuestra parte es lo mismo. Cualquier problema, cualquier incidencia, cualquier duda, sea la hora que sea, hasta hoy tengo que darle gracias en mayúscula. Y aprovecho porque es la primera vez que hablo en los medios, no estoy acostumbrada, pero las gracias quiero que se entiendan, que son en mayúscula desde la asociación, no como persona, desde la asociación porque siempre está dispuesta. Y la verdad que este año nos espera una feria muy bonita, tenemos todos ganas de feria, ganas de arbero, ganas de esas portadas tan bonitas que tenemos ya montándose. En fin, de calor, tenemos ganas hasta de la calor de la feria. Deciros que este año el paseo a caballo va a ser precioso, porque hay muchas personas y muchos caballistas deseando de pasear sus caballos entre lunares y entre arbero de la feria. Y deciros que la feria la vamos a empezar, hemos tenido el privilegio que nos han llamado del colegio, no sé, nos habremos ganado su confianza con Herardo, con Pasacalle, con Día de Andalucía, con romería, ¿qué os digo más? Voy a mirar un poquillo, pero
rutas a caballo. Es que estamos todo el día en la calle disfrutando y dejando a los más pequeños y a los más grandes que disfruten de lo que es del mundo del caballo. Y nosotros no queremos que se pierda esta afición. Entonces, como este año del colegio, hay un colegio que nos han pedido que si podríamos participar en la feria privada que tienen ellos en el cole. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que no a esos niños? Por Dios, si es que eso es el futuro. Eso es el futuro de nuestro pueblo para que nunca se pierda lo que es el ambiente del caballo, que es un mundo muy bonito, en el cual tengo la suerte de tener 3 niños totalmente enganchados. Totalmente enganchados. Esta mañana ya le he estado preparando sombreros para la feria, tirantes, en fin, lo que necesitamos, los votos que se le han quedado chicos, en fin, todo ese mundo. Entonces, quiero aprovechar también, porque claro, todo no va a ser bonito, de decirle a este ayuntamiento que, como sabe, que colaboramos en todo lo posible, que esto lo hacemos desinteresadamente, porque con 1.950 euros, menos IVA, menos lo que nos compran en el banco por tener el mantenimiento de la cuenta, no tenemos casi ni patrofeo. Y este año tenemos la novedad de que todo caballista que pise el arbero lleva su premio. Entonces, eso va a estar precioso. Os invito a que no vaya a faltar nadie ni el sábado ni el domingo, porque es que va a estar preciosa la feria. Y entonces, ¿qué deciros más? Que el mes de mayo no puede ser más completo, que esto era un sueño por mi parte inalcanzable después del mal tiempo que hemos pasado, y que vamos a irnos todos a la feria a disfrutarla, y que gracias a este ayuntamiento por contar siempre con nosotros, ¿vale? Le doy la voz a Esperanza y espero que nos diga algo bueno y que nos suba el presupuesto este año si está en sus manos, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, buenos días y tomo nota para que en octubre, que ya empezamos a preparar los borradores, para cuando llegue el mes de diciembre, pues lógicamente este proyecto que vosotros desarrolláis pues sea suficientemente compensado. Y es verdad que hacéis una extraordinaria labor en la promoción del mundo del caballo. ¿Habrá una identidad mayor en Andalucía que nuestros caballos? Vienen de la época árabe y precisamente somos tierra de caballos, de magníficos ejemplares, y aquí en Palma realizáis una magnífica labor. Enhorabuena, Pepi, a ti y a todos los miembros de tu asociación, por lo que tú dices, por mostrarnos el mundo del caballo, por hacerlo más cercano, que no es nada elitista, porque a veces se pensaba que el mundo del caballo era un mundo elitista, para nada, y tú lo demuestras. Y sobre todo por acercarlos a los niños. Si queremos que una tradición perdure, lo primero que tenemos que hacer es acercarlos a los que vienen detrás, especialmente a nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque si ellos aman esa tradición, aman ese mundo, lo van a mantener. Y estáis haciendo una labor preciosa, y me ha gustado mucho lo que has dicho de que vaya a ir al colegio, a un colegio, a disfrutar. Es una sorpresa para los niños, pero vamos, que lo van a disfrutar muchísimo. Pues creo que iniciativas como esas son muy loables. Respecto a vuestra participación, daros las gracias en nombre de toda la corporación, porque efectivamente estáis todo el año, la Navidad, el Día de Andalucía, durante las ferias de mayo, en agosto, la feria medieval, las fiestas patronales, es decir, que estáis todo el año, y eso hay que reconocerlo, y qué mejor reconociéndolo que con una buena cuantía. Así que no te preocupes, que tomo nota para que en los próximos presupuestos pues hagamos un esfuerzo toda la corporación y se vea incrementada esta cuantía. Por lo demás, pues como decía Pepi, como decía la concejala, ya está aquí la feria, huele la feria, y después de 2 años pues es verdad que tenemos muchísima ganas de pisar ese albero, esas nuevas casetas que con tanto cariño está organizando nuestra delegada. Y bueno, desde aquí animar a todo el sector de la hostelería, a todo el sector de empleo indirecto, a todas las personas que hacen posible, desde los servicios públicos, desde la iniciativa privada, que hacen posible que durante 4 días, pues Palma del Río disfrute de su merecida feria. Yo creo que ya es hora que después de 2 años tan tristes, 2 años de pandemia, pues que recuperemos una de nuestras mejores fiestas, que sin duda alguna es la Feria de Mayo. Y precisamente es una de nuestras mejores fiestas, porque hay elementos tan importantes y que embellecen nuestro paseo, como realmente nos ha dicho Pepi, ese paseo de caballo.
allí estaremos disfrutando y dando las gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro trabajo. Muchísimas gracias.